Buenos días, pues aquí de buen humor con Laura. Sean bienvenidos todos a esta segunda parte del programa de Los Gatos. Y Laura, otra vez bienvenida, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias. Me da mucho gusto poder continuar contigo la charla del día de hoy ya para concluir. Sí, y sabemos que yo creo que podemos dar 10 programas, ¿no? Uy, o sea, sí, si nos vamos por temas en específico, sí, podemos llevarnos... Fácil, sí, un año. Va a faltar. Sí, gateando en vez de mascoteando. Ándale, ¿no? Le vamos a hacer un cambio, a ver si lo convencemos. Sí. Pero pues bueno, vamos a tratar de tocar algunos temas que son de los que la gente tenemos más dudas a veces. Y más, ¿no?, inquietudes, sí, uh-huh, sobre todo cuando estamos empezando a entrar a este mundo fascinante de los gatitos. Sí, sí. Fíjate, algo que... estamos acostumbrados, más acostumbrados a llevar a los perros en adopción a las casas. Sí. Y cuando llevamos a un, o sea, y bueno, ya tenemos básicamente como 5 pasos, ¿no? Para presentar al perro en la casa, con, si hay otros perros, etcétera, ¿no? Con un protocolo, ¿no? Pero si vamos a llevar un gato, Laura, a una casa con sus, a su nueva familia, a unos adoptantes, ¿qué nos pudieras ampliar en esa información? ¿Cómo sería la llegada del gato a ese nuevo hogar? Sí. Ok, bueno, ya habíamos comentado el programa pasado la importancia de que todos estuviéramos de acuerdo en casa, sí, y que definiéramos las áreas donde el gatito puede estar, uh-huh, libremente y donde no queremos que entre, sí, para tener esas áreas protegidas del gatito. Claro. Ok, entonces, para el momento de la llegada, nosotros ya estamos listos, ya sabemos qué gatito es, de qué etapa de desarrollo es, ya tenemos arenero, ya tenemos sustrato, ya tenemos sus áreas de escondite y sus juguetes, croquetas y demás, ¿no? Sí. Entonces, el gatito es muy territorial. Él no es como un perrito que va a salir y, ¡ah, ya llegué, qué padre!, ¿no? Si es un gatito cachorro, podemos entender que va a ser más fácil su acoplamiento a un gato adulto, uh-huh, o geronte, ¿no? Que ellos van a tener un poquito más de conflicto porque lo sacaste de su, sí, área y estás llevándolo a un nuevo hogar donde va a tener que empezar a adecuarse, ¿no? Sí. Entonces sería tener, primero todos tienen que tener mucha paciencia y estar revisando al gatito, su comportamiento. No estresarlo, porque la primera vez que vemos al gatito lo que queremos hacer, sí, es ir por él, abrazarlo, besarlo y querer, y el gatito está asustado, ¿no? Entonces hay que darle su espacio para que él solo vaya conociendo el lugar. Una cosa muy importante es, a veces adoptamos un gatito que es un poco nervioso y nos podemos dar cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer, vamos a ver mucha diferencia del lugar donde los vimos para adopción a cuando lleguen a casa. Sí. El estrés que les va a generar el cambio va a ser fuerte. Entonces podemos ayudarles en casa a lo mejor con un poquito de aromaterapia, algo de lavanda, un poquito de menta, dejarlos, observarlos y vamos a ver qué es lo que hacen de ellos. Lo que sí tenemos que prepararnos previo a su llegada es asegurar bien las salidas. Claro. Porque el gatito en su desesperación del cambio y que todavía no entiende qué está pasando, a la primera de abrir la puerta principal puede salir, ¿no? Claro. Entonces sí hay que proteger mucho eso, ventanas, mientras él poco al paso de los días va entendiendo que está llegando a su hogar definitivo y va a ir empezando a desarrollar su conducta normal. Y llevarlo a el área donde esté el arenero o que él solo lo encuentre. O de hecho, primero, personalmente prefiero tenerlos en un área un poco más pequeña, con arenero y todo, para que empiecen ellos a localizarse, a ubicarse y que sea un área más segura, porque pues siempre la puerta principal va a ser una oportunidad de salida para ellos y no quiero que esté ahorita que acaba de llegar, sí, en esa oportunidad. Entonces, a lo mejor sí sería el delimitar un poco su área en un área segura, con todos los recursos necesarios que necesita, y ya que una vez empieza a relajarse, empezamos a abrir puertas para que empiece a continuar su recorrido y conociendo el resto de la casa, hasta que llegue el momento del acoplamiento. Claro. Y, por ejemplo, haciendo otra vez la comparativa con los perros, los perritos, que sí, es muy fácil decirle a una persona, quiero un perro, juguetón. Ah, este es juguetón, pero me gusta ese. Bueno, no es juguetón, pero ya. En los gatos se podría identificar un cierto perfil de gato, no sé, como que él no le gusta que lo toquen, él le gusta que le rasquen la paz, o sea. Sí, bueno, eso sí lo podemos ver mucho cuando vamos a los centros de adopciones, a los refugios. Ahí simplemente observando nos vamos a dar cuenta y agarrando, ¿no? Los gatos adultos ya tienen muy marcadas sus preferencias. Uh-huh. Los gatos cachorros están en desarrollo y a lo mejor al principio todavía no
no despiertan adecuadamente como para estar listos al 100%, uh-huh. Entonces a lo mejor ellos son mucho más relajados, pero de cachorros podemos darnos cuenta cuál es el cachorro que no quiere que lo agarre. Okay. Y de adulto, pues vamos, es prueba error poco a poco hasta conocerlos. Y bueno, como dices, ¿no? Entonces, de cachorro sí es ir conociéndolo, como, ¿no? Sí, como que es más fácil porque están en desarrollo y todavía si el cachorro está entre la semana 2, 7, todavía son muy receptibles y muy moldeables todavía. ¿Y qué pasa, Laura, cuando yo tengo 2 gatos, por ejemplo, y voy a adoptar un tercer gato? Ok, los que conocemos gatos sabemos que los gatos no son amigos de los gatos. Y menos si no se conocen, sí, sí, es una situación un poquito complicada, no es como el perrito que llegan, se huelen, son felices y listo. ¿Por qué? Porque depende mucho de las personalidades. Ahora, en el refugio pueden tener unas personalidades y en hogar pueden cambiar, ¿no? Entonces, ahí siempre vamos a recomendar que la presentación sea muy paulatina. Primero, antes de juntar a los gatitos que ya tengo con el nuevo integrante de la familia, primero tenemos que ir con el veterinario, correrles pruebas de sida y leucemia, es lo recomendable, asegurarnos que su esquema de vacunación esté completo y su estado de salud sea aceptable. Sí. Lo mismo lo vamos a hacer para nuestros gatitos, que deben de estar al día para cuando reciban uno más, ¿no? Entonces, ya que estamos seguros de que no habrá ningún tipo de riesgo, algún tipo de infección al momento de juntarlos, excelente. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos a la llegada del primer gatito, que lo vamos a resguardar en un lugar. Bueno, ese nuevo integrante se va a resguardar en un lugar y vamos a empezar a intercambiar olores. Habíamos platicado el domingo pasado que mucho de la comunicación de los gatitos es a través de las feromonas, uh-huh, y a través de su marcaje, orina y heces también, ¿no? Pero entonces lo que podemos hacer muchas veces es apoyarnos con algún tipo de camita, rozarla entre una y otra de mis gatitos que ya tengo, para ponerle esa camita que froté con ellos en la camita del nuevo gatito y viceversa, para ir intercambiando olores. Vamos a empezar, primero hay una puerta de separación donde tenemos la parte de abajo donde puede haber un cierto contacto, después a lo mejor podemos ver cómo con algún tipo de malla separar, que estén abiertos, pero abierta la puerta, por decirlo de alguna forma, pero protegido con una malla para que se vean, pero que el encuentro sea conocedor y no haya riesgos. O sea, tenemos que ir buscando poco a poco cómo hacer la integración. Hay gatitos que es muy fácil la incorporación. Okay. Y casi siempre algunos gatitos son muy complicados, sobre todo cuando ya son adultos. Y ahí ya habría que ver si la situación se complica, podemos ver a un etólogo veterinario o a un veterinario, al de cabecera, para preguntar qué tipo de tratamiento pudiéramos implementar para relajar al nuevo gatito o a nuestros gatitos para poder hacer una comunidad en armonía de los tres gatitos, ¿no? Sí. Pero todo esto lleva tiempo, a veces se va meses. Okay. O sea, tenemos que ser muy pacientes en el tema. Fíjate que sí, en los gatos adultos, en el caso que tenemos una de 5 años, sí, no es así muy amigable con los nuevos gatos, los rescatados que quedan en hogar temporal. Y puede llegar un perro y sí, o sea, muy sociable con los perros, pero llega un gato y sí, no quiere que se le acerque, se eriza. Ha estado mucho tiempo contigo y no ha tenido un compañero felino, más sin embargo tiene compañeros que en este caso son perritos y se ha hallado con ellos para incorporar. Y no está acostumbrado a tener relación con otros gatitos y es algo, son de carácter algo fuerte, se van acostumbrando. Sí, no es tan fácil. De cierta forma, sí. Y es un proceso largo, que hay que tener mucha paciencia porque no podemos decir, no, devuelvo a este gato en adopción, porque simplemente no funciona en mi casa. Claro. Pero a lo mejor no hicimos la forma adecuada o a lo mejor alguno de los gatitos tenía algún problema que había que descartar primero con el veterinario para poder continuar el proceso de integración. No dudo que sí existan casos en los que pueda ser muy complejo o a lo mejor imposible la integración. Sí. Porque sí se da en gatos, perdón. En gatos más. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya está el gato ahí o tenemos nuestro gato de toda la vida, ¿no? Pero empieza a ser fuera de su arenero, que también es algo que yo escucho mucho, que me preguntan, yo no sé mucho. Okay. Bueno, ya habíamos dicho que es importante tener el arenero en un lugar donde el gato se sienta seguro, donde el gato pueda salir para cualquier lado, a protegerse en caso de riesgo, ¿no?
Hablamos también de los tamaños del arenero, que si adoptamos un gatito cachorro y crece, pues el arenero chiquito se queda corto, entonces tenemos que conseguir un arenero un poco más grande. Ahí ya podemos empezar a pensar, si lo hace y no lo hacía, ¿qué sucede? Podemos hablar de que puede tener un proceso de algún tipo de enfermedad que habría que detectar. Si el gatito ya es un gatito adulto, a lo mejor tiene dificultad para moverse, o sea, que empiece con problemas de artritis que no le permitan a él ingresar al arenero para ser como él le gusta hacer dentro del arenero, ¿no? Cambiamos el sustrato, a veces no encontramos la arena que siempre compramos y cambiamos otra. Al gatito le tuvo aberración ese sustrato. Entonces, no va a ser en el arenero, porque no le gusta la sensación de ese nuevo sustrato. Okay. Entonces, tenemos que ir viendo, primero buscar qué cambiamos. O sea, esa sería la primera causa. Y si no, ver, está triste mi gato, lo veo diferente, come menos, a tratar de buscar si va por el lado de que tenga alguna enfermedad en proceso que le esté impidiendo utilizar adecuadamente el arenero. ¿Hay alguna arena, Laura, que tú recomiendes? Hay muchas marcas en el mercado. Ahí sí yo creo que depende del presupuesto de cada quien. Siempre hay que tratar de buscar un sustrato que sea fino, que aglutine muy bien, o sea que eso es lo más importante, y que de preferencia no tenga olores. Generalmente nosotros pensamos, ay, ¿sabes qué? Voy a comprar esta arena con lavanda o con limón para que huela linda la casa. Pero siempre hay que buscar que esos aromas sean compatibles con el gato. Sí. Por ejemplo, sabemos que la lavanda es un poquito de relajación para ellos. Bueno, pues a lo mejor la lavanda puede estar. Pero luego entras en conflicto porque acuérdate que ellos tienen un olfato muy sensible, ¿no? Entonces no hay que competir con el olfato del gatito. Y sí, yo he escuchado eso, que a veces no les gusta porque huele mucho al pinol o algo así, ¿no? Sí, todos los olores fuertes, pinol, cloro, le son de rechazo para ellos. Entonces sí, sería tratar de buscar olores más sutiles para la limpieza, pero sin dejar claro la desinfección de lado, ¿no? Porque es muy importante que esta se lleve a cabo. Fíjate que esta semana llevé a un perrito al veterinario y tenían ahí a la venta una arena de la marca Pet Friendly, creo. No, Pet Fancy o Fancy Pet, creo. No, y decía uso veterinario. Pero pues, le pregunté a la señorita que estaba en recepción, pero no me supo explicar. Y dije, bueno, la voy a llevar, pero porque ya ocupaba, de hecho. Pero no, nunca entendí por qué decía uso veterinario. Fíjate que ahí sí no te... Digo, te diría una mentira si trato de responderte, pero sí hay arenas que se venden o se hacen su marketing como somos multigato. Porque, pues, tú dices, ay, tengo un gatito, tengo un arenero, pues no hay problema, tengo más gatitos, y ellos se venden como multigato. Asumo yo que debe de ser porque tiene una mejor aglutinación y debe de tener un mayor control de olores, ¿no? Que es lo que al final de cuentas nos importa a nosotros. Sí, fíjate que en esta semana que la han estado usando, pues está normal. Sí. Sí, o sea, no. Yo no quiero hacer comerciales, pero venden en Costco una que para nosotros funciona adecuadamente para multigato, que esa es la que nosotros estamos utilizando. Okay. No, sí. Y está en especial, ¿no? Está mejor. Okay. Bueno, y ahorita hablando de esto de los olores y todo, ¿cómo es que los gatos se comunican así entre ellos? ¿Es nada más por los olores? Bueno, ellos, como te comenté, ellos tienen un sistema de comunicación a través de feromonas. Tienen feromonas en su ano, tienen feromonas en su cuello, en su zona temporal. Y aparte, entre ellos hacen sonidos. No sé si a veces nos damos cuenta porque los escuchamos en la calle y luego comparamos con nuestros gatitos. El sonido que ellos, el maullido que ellos refieren hacia nosotros es completamente diferente al maullido que hacen entre ellos mismos. Incluso cuando están en época de celo, hacen otro sonido diferente. Entonces, y cuando están en son de pelea, hacen otro sonido. Sí podemos distinguir que ellos tienen diferentes tonos de maullido para diferentes tipos de comunicación. Eso sí nos podemos dar cuenta.
bueno, pues la forma en la que se frotan con nosotros. Y en marcaje de territorio, pues lo que usan, aparte de las feromonas, pues es la orina y las heces también, para decir, bueno, esto de aquí es mío, ¿no? Claro. Es mi área. Regresando un poquito, es que me acordé de los areneros. He visto unos que están como, que es como una casita donde entran. En la casa está uno normal, ¿no? Pero sí. ¿Es el de la casita, tiene algún especial? O mira, a los gatitos, como ellos están en el... Están como, ok, si entra alguien a tu casa y están robando y estás en el baño, ¿no? Estás indefenso, ¿no? Estás desprotegido. Bueno, es lo mismo que les sucede a ellos. Ellos están en el arenero, están en su proceso de excreción y entonces están desprotegidos. Ellos tienen que tener forma de rápido salir del arenero e irse a esconder en un caso de cualquier emergencia o situación anormal, que para ellos es una situación anormal, no necesariamente para nosotros. Un sonido. Sí, sí. El perro que ladró diferente, que ya sabe que es un ladrido de que alguien extraño se acerca, porque pues ya viviendo en comunidad, pues ya se distinguen y ya se conocen, ¿no? Los sonidos de diferentes especies cuando viven juntos. Entonces es muy importante, cuando busquen esos areneros, si lo que buscan es que no tiren arena, bueno, pues a lo mejor es, ya ves que hay unos que están completamente abiertos, pero en la parte de arriba están abiertos, perdóname, están abiertos de la parte de arriba y cerrados en la orilla. Ajá. Entonces, si es para no tirar arena, eso funciona muy bien. Sí. Y le dan la opción del escape. Sí. Ahora, y si no, nosotros podemos buscar cajas plásticas y nosotros buscar cómo armar con cajas elevadas la entrada un poco más arriba y hacerla nosotros mismos, si lo que queremos es que no se salga la arena. Yo compramos uno, pero yo me quedé con un cajón de plástico. Sí, claro. Ya dije, no, los areneos no están haciendo la función que tienen. Y ese cajón de plástico, santo remedio. Funcionó, y sí. Si el gatito está explotando ahí adecuadamente, quiere decir que funcionó. Sí, Y cumplió el objetivo, que es lo importante, que haga dentro de ese lugar, ¿no? O de esa caja de arena, o como le queramos llamar. No necesita ser un arenero comprado, ¿no? Porque a veces hay gatos tan grandes que sí se necesitan tamaños mucho más grandes y esos no existen en el mercado. Entonces tú los puedes hacer, ¿no? Sí. Y el arenero se lava. Sí, sí. Sí, hay que cambiarlo y lavarlo también. Sí, o sea, como parte del proceso de higiene para ellos y para nosotros en casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, tenemos que cambiar y reciclar la arena llega a un punto en que ya no aglutina, en ese momento la arena... Sí, se ve así como oscurita, ¿no? Sí, dependiendo del tipo de sustrato, porque todos son diferentes, pero sí. Y hacer cambio, tirado de arena y ponemos arena nueva. Fíjate, cuando limpio el arenero, no de quitar las bolitas, ¿no? Sino de tirar de la arena, echarle cloro, todo eso. Y al poner la arena nueva y parece que están esperando. ¡Sí! ¿Sí? O sea, están en fila, están limpiando y están ellos. O acabas de limpiar, simplemente acabas de sacarlo y ahí van, ¿no? Sí. Si es que estaba sucio, te tardaste, humano, ¿no? Sí. Porque pues tenemos que estar limpiando entre 2-3 veces al día, dependiendo de cómo es. Cada vez, las personas que tienen la oportunidad de tener un gatito en casa, pues sí conocen muy bien, ¿sabes qué? Va y hace pipí todo el día, en todo momento, pero va y excreta, va y hace del 2 en la mañana a las 8 y a las 12. Entonces, como que empiezan a conocer las rutinas de ellos. Y eso es dice, bueno, ya sé, hasta ahora tengo que estar limpiando, ya más o menos se programa, ¿no? Sí, 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 sí. Que es lo padre de cuando tienes nada más uno, pues lo conoces al mil. Sí, claro. Pero sí, ¿no? En serio que... Que hasta parece que, o sea, se están esperando, ¿sabes? Sí. O tú estás con la pala y ya hay fila, ¿no? De que están esperando entrar al arenero cuando tenemos más de uno, sí. Sí, son cosas curiosas de los gatitos y únicas. Y por ejemplo, ¿cómo serían? Ya es que a veces los gatos están de más, un poquito satanizados, que son bien vivos y todo eso, ¿no? Pero, ¿cuáles serían algunas de las personalidades de los gatos? ¿Se puede así identificar? Bueno, es cuando convives con ellos puedes identificarlos al 100%, no cabe duda. O sea, ya sabes quién es. Este tiene una gatonalidad, porque escuché una vez que una persona le llamó gatonalidades. Una gatonalidad peleonera, ¿no? O sea, está buscando cualquier excusa para pelearse con todos los gatos. Okay.
pero pues ya es parte de él. Está el amoroso, que siempre quiere estar contigo todo el tiempo, está el divo, entonces está el jefe, que a lo mejor no es el alfa, pero él es el jefe. Sí, sí, sí. Entonces empieza, tú puedes empezar a distinguir cómo son los gatitos y decir, bueno, todos se llevan bien en manada, o este no se puede llevar bien con este. O sea, es parte del proceso del conocimiento. Por eso es bueno conocer a los gatitos que están en adopción para poder ver si nosotros tenemos con ellos algún match, ¿no? Si la personalidad de él se acopla a la mía, porque él no va a cambiar. Sí, ¿no? Entonces tenemos que ver si nos podemos llevar bien, ¿no? O el estorbocín, yo pondría uno, ¿no? El que siempre se pasa en la computadora, ¿no? Bueno, ese es general, esa es la mayoría de ellos, siempre quieren estar contigo, arriba de la computadora y así, sí. Y cuando más ocupado estás, ahí están para darte la calma que no tienes, ¿sí? Es como que lo mueves y te regresas y ya está aquí. Lo mueves, y ya se desaparece y aparece aquí enfrente. Es como tiene una cierta afinidad, y si el humano está jugando tanto con esa juguete, yo me voy a poner ahí para que me ponga atención a mí, sí, ¿no? Entonces, sí, es curioso. Y hasta parece que saben dónde pisar en la computadora, que aquí es donde voy, sí, aquí es donde lo voy a fastidiar. No, donde le atinan mucho es el apagar, o al menos sí, en la mía van y se echan y ¡pum! Se apagó la computadora, ¿no? Sí, sí, no hay así como de que saltaron espacio, no, tienen que moverlo, aquí estoy, ¿no? Sí, uy, son divertidos y son muy diferentes, hay personalidades muy diferentes. Y, por ejemplo, Laura, ahorita que estamos hablando de cómo se comunican y todo eso, los bigotes, yo he escuchado que es algo para ellos muy, muy importante, ¿no? Es importante el tema de los bigotes, porque los bigotes para ellos son sensores. Porque muchas veces, ¡ay, le corté los bigotes! ¡No, no le corté los bigotes al gato! Para ellos sí son un sentido. Sí. ¿Sí me explico? O sea, nosotros nos quitamos el bigote y no pasa nada. Pero ellos les quitas el bigote y sí, porque es un instrumento sensor, incluso sus cejitas que tienen también lo son, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos de mantenerlos a ellos con... Es lo mismo... Con su bigote. Sí, 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 sí. Y de hecho, los gatos disfrutan... aquí hay algo que los gatos que quieren dormir con... Es que no sé si siempre te has dado cuenta, pero los gatos van y se echan en la cama, ¿no? Sí. O sea, en tu cama, sí, no en cualquier cama, en tu cama. Sí, sí. Entonces estaba bien curioso, estaba leyendo un artículo hace ratito, ¿no? De hecho alguien lo compartió el día de hoy, creo que fue el de Cat Appreciation, y estaba diciendo, bueno, ¿por qué los gatos les gusta? Los gatos son cómodos, ¿verdad? O sea, sí, a ellos les gusta la comodidad, les gusta que todo esté tibio, ¿verdad? Aparte, pues se sienten seguros y están con nosotros, pues está chido, ¿no? Sí, que estén, sí, con nosotros. Pero lo más curioso del caso es que finalmente, aunque sea nuestra cama, ellos nos permiten dormir con ellos. O sea, ese es el punto. Sí, gracias por dejarme usar mi cama, ¿no? Pero en realidad ellos buscan la comodidad. Y digo, como buscan lo tibio, siempre están, habrá gatitos que duermen en nuestros pies, habrá gatitos que duermen en nuestra cabeza, entre nuestras piernas, en un lado, en el otro. Y hay algunos que se duermen en el pecho, ¿no? Entonces ya depende de, ahora otra es que nosotros toleremos todo el tiempo al gatito, ¿no? Porque a lo mejor los dejamos un ratito y luego ya los acomodamos para que ellos sigan, sí, buscando un nuevo lugar, porque ahí es algo incómodo para nosotros, ¿no? Pues se suben y así como uno está acostumbrado a dormir y lo, ¡no, acabas de ir a tomar! Sí, sí, okay. O típico, ¿no? Te despiertas en la mañana y tienes una cara aquí. Sí. ¡Ay, güey, se acabaron las croquetas! ¿No? O sea... Sí, sí, sí. O llegas y te ponen la cola aquí, ¿no? Así huéleme, pues como ellos sí tienen feromonas en la cola, ¿verdad? Sí. Van y nos la presentan a nosotros, pero pues no es muy grato, sí, ¿verdad? Amanecer con una cola en la cara. Pero es divertido, o sea, es parte del vivir con ellos y cambiar el día y alegrarnos un poquito, ¿no? Sí, sí, fíjate. Y yo noto más siempre que el gato mayor se va a dormir a la cama cuando hay un perro nuevo, o sea, que llega a uno en hogar temporal, es como que tú te quedas abajo, ¿no? Y él se va arriba. Yo soy jefe. Sí, sí, como que empieza luego a lucirse, a mostrar así lo que trae sus armas, no sé. Sí, es que tienen todos sus detalles, sí. Sí, pero... y los gatos, la verdad,
¿cada cuándo se tendrían que bañar? O sea, sabemos que ellos se... acicalan. Se acicalan y todo eso, ¿no? Y uno los puede ver muy limpios. ¿Eso quiere decir que ya no necesitan que se bañen o se bañan cuando se cae lodo o algo, no sé? En teoría, ellos solo deben de hacerse la limpieza. Mm. En el momento en que nosotros veamos que un gatito deja de hacer su propia limpieza, algo no está bien y hay que ir con el veterinario. Okay. O sea, y claro, acompañado de varias información adicional que vayamos detectando de lo que estamos viendo del comportamiento del gatito, ¿no? El gatito no es de que báñalo como nosotros todos los días, dos veces, tres veces, ¿no? Y más si hace calor. Él no necesita ese proceso. Pero si mi gato, hablamos de tener catios, ¿no? De tener lugares en el patio asegurados donde el gato pueda salir. Y si tenemos tierra y hay, pues sí se va a ensuciar. El gato va a poder limpiarse, sí, pero nunca va a llegar a limpiarse adecuadamente, ¿no? También está expuesto a que, oye, pues hubo calor, llegaron las garrapatas del vecino, se brincaron, o no sé, llegaron a mi gato y ya tengo un problema. Bueno, sí. Pues entonces hay que acudir con el médico veterinario para un baño medicado en este sí. caso, ¿no? Y y esas serían las ocasiones como que diferenciales por los cuales sí se bañaría un gatito. Es más bien, una es porque sabemos que hubo lodo, salieron y los tengo que limpiar porque están finalmente durmiendo conmigo. Sí. Pues yo quiero garantizar que el gatito esté limpio y seguro para mí. Y la otra es, hay algún problema, en este caso de parásitos, entonces que el médico veterinario me lo pueda atender y me le pueda hacer un baño medicado, ¿no? O me pueda recomendar a mí sí. algún tipo de producto para hacerlo en casa, ¿no? Porque a los gatitos no les gusta el agua generalmente, ¿no? O sea, hay alguno que otro que sí les gusta, pero a la mayoría no les gusta. Entonces lo que hay que buscar es sí asegurar que el lugar donde lo vayamos a bañar sea un lugar que sea amigable con los gatos y no utilicen nada de métodos químicos para poderlo bañar. O sea, es decir, ¿sabes qué? Así como está el gatito, buscar la forma más relajada, pudiéramos decirlo, y bañarlo sin ninguna anestesia y sin nada. O sea, sí, sí, sí. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Y... ¿se les cortan las uñas a los gatos también? Sí. ¿O ellos solos? En teoría ellos son los que hacen, por eso decía que parte del esparcimiento dentro de su ambiente tiene que haber lugares donde rasquen. Las rascaderas que comentábamos que podíamos hacerlas sí. con cajas o con mecates, forrar con mecates cajas, etcétera, para facilitarles a ellos que siempre las traigan limadas. Pero a veces jugamos con él o nuestros hijos juegan con él y pues los lastima. Bueno, pues les podemos cortar las garritas. Uh-huh. No hablamos de quitarlas, no, es antinatural para ellos quitarlas, porque para ellos es un método de defensa, ¿no? Pero sí cortarlas. Las puntitas, ¿no? Cortar las puntas hasta antes de donde llega la venita. Entonces ya nada más hacer un pequeño corte con ellas, lo puede hacer, de hecho su veterinario a lo mejor puede explicarles cómo hacer el proceso para que en casa cada uno de nosotros lo hagamos, ¿no? Constantemente. Sí. Porque pues se las puedo cortar ahorita y a la semana ya trae otra vez sus garritas, ¿no? Entonces... a lo mejor es para no lastimarnos entre nosotros mismos. Fíjate que yo no los conocía, que hasta hace, que sea, unas 2-3 semanas, Elena tenía ahí uno, y me decía, mira, yo, pusieron unas tijeritas o qué, no sé. Y luego le digo, y este dice, para Corea, bueno, la gata, para que le corte las uñas. Es para gatos. Sí. No los conocía, hasta hace poco. Sí, y eso es parte, o sea, si nosotros ya tenemos un gatito en casa, ya tenemos ambiente, ya nos acomodamos, pues ahora sí que podemos darle los cuidados que nosotros podemos hacer en casa para mantenerlos a ellos limpios. Y una de esas actividades que debemos de hacer con ellos, pues es recortar sus garritas. Otra sería limpiar sus orejitas, venden líquidos en el mercado con el cual, ya los venden de hecho hasta en toallitas, si queremos en casa no batallar. O si no con un tipo de gasita y el líquido podemos hacerlo y limpiarle sus orejitas. Como un perro. Como un perrito, pero en el gatito. El tema es que si lo hacemos, si apoyémonos en el veterinario para que nos dé el procedimiento de cómo hacerlo, porque también es importante no dejar húmedos los oídos. Igual que es con el perrito, sí, ¿no? Sí. Porque le das entrada a muchas bacterias, entonces ya limpié, ya sequé. Sí. Y eso lo podemos hacer una vez a la semana. Otra cosa, que me decías ahorita y que no hemos platicado del tema y se pasa algo importante, dices, los gatos se acicalan. Uh-huh. Cuando se acicalan, ¿qué pasa? Se están lamiendo el pelaje. Sí. El pelaje cambia constantemente, o sea, está siempre en crecimiento. Entonces, bueno, también depende de la época del año para ver la frecuencia con el cual cambian el pelaje. Entonces, cuando hacen esto, se comen los pelos.
Entonces, ocasionalmente podemos ver que el gato empieza como con una serie de modos, dependiendo también mucho del gato, porque cada gatito hace el esfuerzo por devolver de diferentes formas y terminan arrojando el pelaje. Entonces, lo que queremos hacer nosotros para disminuir esas bolas de pelo que le llaman, o sea, el vómito de bolas de pelo, es cepillar al gato. Entonces va a decir, ay, es que mi gato tiene pelo corto. Sí, no importa, dale una cepillada una vez a la semana. Tiene pelo largo, cepíllaselo todos los días, porque cada vez que le cepilles te vas a traer tú ese pelaje muerto, que en lugar de que se lo coma él y vaya a dar a su tracto digestivo, tú se lo quitas. Entonces le estás aliviando para evitar que él tenga vómitos por bola de pelo. Ahora, es normal que el gato vomite todos los días bolas de pelo, o sea, algo está mal. Entonces, siempre que vean algo así anormal, corran con su veterinario para explicarles la situación y que pueda darles, ahora sí que la mejor solución, ¿no? Porque a fin de cuentas, pelos que no salen se atoran. Pelos que se atoran, vamos a tener un problema, ¿no? Pero en teoría, el gato tendría que tener en su intestino los ácidos suficientes, ¿no? Para degradarlo. Pero a veces es tanto el volumen que se hacen tapones. Entonces, es de ahí, nosotros podemos ayudarle al gatito haciendo su cepillado diario. O sea, la idea sería es que fuese diario. Y a lo mejor si tengo un gatito de pelito largo, porque muchas veces dicen, yo quiero un gatito de pelo largo. Sí, pero tienes que cepillarlo todos los días. Y tienes que pasarles ayuno el rastrillo. Tienes que pasarle el rastrillo cada 15 días, ¿no? Para ir removiendo todo ese exceso y evitarle al gatito un problema gastrointestinal en un futuro, ¿no? Yo te quiero, ahorita ya tengo mucho que Corea no, la gata no tira pelo, pero sí hay épocas del año donde salgo. Sí, sobre todo en primavera, cuando empiezan los calores, ¿verdad? Todo esto blanco. Sí, me dicen, oye, traes, así está toda mi ropa llena de pelos de gato. Sí, o sea, se hace la cinta scotch. El rodillo para tratarnos de limpiar un poco. Pero sí, nosotros podemos ayudarles mucho, sobre todo cuando hacemos el cepillado, ¿no? Y en casa, pues el aspirado no puede faltar, porque pues barremos y los pelos vuelan, sí, ¿no? Entonces un aspirado siempre va a ser bueno en casa cuando tenemos gatitos. Sí, bastante. Sí, nos ayuda. Laura, ¿algunos tips o algo que nos puedas platicar cuando alguien va de viaje y se lleva a su gato? O sea, que no lo deja en un hotel, una estancia, sino que se lo lleva. Se lo lleva con él. No sé si es por carretera o algo así. Bueno, ahí, cuando planeamos hacer viajes, si tomamos avión, tenemos que respetar las reglas de Zagarpa, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí su médico veterinario, sin duda alguna, les va a poder apoyar. Y si viajamos, es como cuando bajamos con niño, viajamos con la, ¿cómo se llama? Con la pañalera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí vas a viajar con la gatera, te vas a llevar tus croquetas, sus juguetes. El sustrato a lo mejor lo compras en donde está, porque pues es algo complicado llevar el sustrato. El arenero a lo mejor, no sé si existan algo que se pueda doblar o algo que pueda funcionar como, o lo compras en el lugar y luego lo desechas, ¿no? Si vas por carretera, bueno, pues nos da la facilidad de poder hacer paradas y poder... Mira, yo no haría un viaje por tierra con un gatito que no está acostumbrado a estar en el carro. Es demasiado estrés para ellos. Mucho estrés. Yo no lo haría, pero si ya estás haciéndolo con tu gato y tu gato está frecuente y ya lo sabe, pues entonces va a ser un poco menos, le va a doler menos al gato. Si no, yo preferiría mucho, millones de veces más, conseguir a alguien que fuera a mi casa a cuidarlos, sí, o llevar a mis gatos a un lugar a cuidarlos donde se encarguen de gatitos, porque el estrés que les genera sí es mucho. Y te digo, y puede pasar desapercibido si es cachorro, y a lo mejor en ese tiempo es que viajamos mucho y pues siempre nos lo llevamos y ya se va acostumbrando, porque sí, hemos visto muchos videos donde sale el chavo que se va a hacer sus deportes extremos y el gato aquí. Y ahí va el gato con él, ¿no? Y se mete al mar y el gato va con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque se acostumbraron, o sea, porque llevan un proceso. Pero el gatito que siempre tenemos en casa y de repente vamos a salir y nos lo queremos llevar, es más, te lo voy a poner bien fácil. ¿Qué sucede cuando quieres llevar a Corea al veterinario? Sí. No quiere ni entrar a la caja, ¿no? O sea, y eso es un viaje local. Sí. Imagínate si te llevas a Corea en largo, ¿no? Entonces, no es así como que recomendable que lo hagan, salvo que ya esté acostumbrado, como te digo, este tipo de videos donde vemos que anda el gato con el propietario o la propietaria en todos lados, ¿no? Ya está acostumbrado a ese ritmo.
Sí, yo digo, ay, ¿cómo? ¿Cómo le hacen? Sí, sí, yo también. También me pregunto lo mismo. La tabla de surf ahí, ¿cómo se llama? Y en el agua, o sea, ¿qué dices tú? Es raro. Sí tengo gatos que les gusta el agua. Tengo tres que les gusta el agua contra los demás que no, ¿no? Entonces, son los menos, son los menos. pero sí, o sea, es pues sí, es curioso. Sí, 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 tienes razón. No son mucho... Sí, yo también prefiero dejarlo con alguien. Sí, que llevarlo y llevarlo al estrés de aquel lugar, salvo que te tengas que mover ya de ciudad por trabajo, por lo que tú quieras que vas a vivir, te los tienes que llevar, punto. Sí, sí. Pero va a ser un viajecito nada más. Hay algo que en esto también importante, que es lo del veterinario, las visitas al veterinario, o sea, ¿qué podemos hacer para que el gato no sufra tanto el estrés cuando va al veterinario? Y ahí lo que podemos ver es, siempre es una aberración entrar a la caja de transporte, o sea, transportín, transportadora, quenel, como le llamen, sí, siempre es un problema. Entonces siempre nos recomiendan mucho dejar en el área donde está él la transportadora abierta, para que el gato pueda meterse ahí, o sea, que sepa que no es una aberración, que no sepa que ese transportín es exclusivo para irlo a torturar con el veterinario. O sea, que se acostumbre a vivir con él ahí y que sea parte de él y que cuando tenga que entrar, pues se lo llevan y no, él no se va a asustar por estar encerrado allá adentro, porque lo va a ver como parte de su propiedad. Entonces, ese es un tip bueno. Ese, y la otra es buscar transportines, transportadoras, queneles, que se puedan abrir por la parte de arriba. Ah, okay. Que ya ves que se desarman y quitas completa la parte de arriba. Porque así cuando llegas con el veterinario, ¿qué pasaba con el transportín? Sácalo, mételo, sácalo, no quiere. O sea, y lo único que estás generando en el gato es estrés, más estrés, más estrés, más estrés, más estrés. Y lo estás alterando. Entonces, ¿qué sucede si llego con mi transportadora? Él ya sabe que es parte de él, él va más relajado. Podemos utilizar algún tipo de feromona artificial. Llegamos con el veterinario y el veterinario, si ya es cat friendly y está preparado para, pues va a sacar su equipo, va a tener sus feromonas y lo único que va a hacer es abrir el transportín por la parte de arriba y revisar a tu gatito ahí, sin necesidad de sal, métete, ¿no? Que es el gato se estresa muy fácil. Entonces tenemos que ver cómo lidiar con eso. Y la forma es, bueno, pues tratándole de decir, el transportín no es para irte a torturar. El transportín es parte de tu estructura. Y tú estás ahí, si te guardo ahí, no pasa nada porque es parte de tu ambiente, ¿no? Pues sí, fíjate, es buen tip ese. Y aparte porque eso de que el veterinario lo puede atender ahí adentro. Eso es lo mejor, sin necesidad de... Sí, de que quiere salir, no quiere salir. Abre la jaula, quítale los botones, esta se sabe por acá, ¿no? Entonces simplemente abres, expones al gatito, el gatito se siente seguro en su espacio y ahí mismo puede hacer la revisión, salvo que sea una emergencia y tenga que sacarlo, o simplemente se va a ir ganando el cariño del gato para poderlo sacar sin tanto estrés. Porque pues también... La idea es minimizarlo, ¿no? Porque también un gato, aunque sea mediano, no sé... Es poderoso con las garras, o sea, varios tenemos marcas ya, sí. De que sí se alteran mucho, pero no lo están haciendo porque sean malos, lo están haciendo porque el estrés y el miedo del momento los está llevando a eso. Entonces, si manejamos y tratamos de mantener el control del ambiente en casa y con el veterinario, se nos va a hacer un poquito más agradable y menos tenso para ellos. Lo que es el transporte al veterinario, ¿no? Que es el terror de que, ay, no, yo no te traigo al gato, yo te traigo al perro, pero no te traigo al gato, ¿no? No, pues la idea es que lo llevemos, porque es importante, si el gato está conmigo, duerme conmigo, vive conmigo, pues que lleve su tratamiento adecuado con el médico veterinario. Y, la verdad, algún tip que nos puedas dar, Laura, así para... de tener a los gatos y un poco con eso de hablando de la integración, pero a lo mejor con las personas, con visitas. Bueno, eso también depende mucho de la personalidad del gatito. Hay gatitos que son... Pero porque a veces hay visitas y he estado en lugares donde... El gato se pierde, se pierde y hasta lo andan buscando porque creen que se salió o pasó algo, ¿no? Y pues sí. Imagino que el gato esté estresado, ¿no? Sí.
Depende mucho de la personalidad del gato. Hay gatitos que son muy amigables y ven humanos, sea cual sea, seas humano o no seas humano, y va a ir ahí. A que le den cariño, a llamar la atención, a que se, pues aquí estoy, ¿no? Veme, aquí estoy. Pero, más sin embargo, hay gatitos que se llevan bien contigo como propietario, pero les da pánico cualquier tipo de persona que no sea tu entorno. Que no sea, tal vez, quien va, tu esposa, tus hijos, que viven ahí contigo y que a lo mejor siempre viene la suegra y que está ahí. Ah, bueno, pues la suegra ya se acostumbraron a verla, ya la conozco. Pero si vienen mis amigos, que vienen una o dos veces al año, desde las voces y todo, lo van a alterar. Son personalidades, básicamente. Entonces, si sabemos que va a llegar alguien que les va a generar un estrés, podemos ya sea contenerlos en un área y ponerles un poquito de aromaterapia, ¿no? Es igual que cuando son los cohetes y que ellos también se alteran mucho, ¿no? Hay gatitos que se alteran más que otros. Entonces, ponerles musicoterapia, podemos encontrar música especial para gatos, desarrollada para gatos, para que ellos puedan estar tranquilos, ponerles un poquito de aromaterapia, y mientras estamos nosotros en la charla con los amigos, vamos a estar tranquilos de que ellos están seguros y relajados, porque no están cerca del área donde estamos, y tienen sus áreas de escondites seguras, que es lo más importante para ellos, ¿no? Que ya saben que si pasa algo, corro aquí, pero por lo tanto, me siento a gusto. Sí. Que es lo más importante. En el programa, cuando mencionas aromaterapia, para los que no estamos muy familiarizados con aromaterapia para un gato. Nosotros usamos los infusores normales de aceites esenciales. Uh-huh. Sé que hay muchos en el mercado y muchísimas opciones que podemos conseguir. En el tema de gatos, yo recomiendo utilizar lo que es lavanda. Y lo que es menta. Con los infusores también. Con los infusores, ajá. Es agua más las gotitas y lo dejas, lo enciendes y lo dejas circular para que el lugar o el espacio, aquí sí tendría que ser confinado, porque no puedes ponerlo en toda la casa, pero sí en un área para tratar de relajar un poco el ambiente para ellos, ¿no? También para nosotros se nos va a servir la lavanda, nos va a servir bastante, porque sí la utilizo también para mí, ¿no? Pero eso sí nos ayuda a relajarnos un poquito más. Okay. Hay otro tipo de productos también, como por ejemplo ahora que está muy el boom y que lo acaban de aprovechar, lo que es el CBD, que viene de la planta sativa, cannabis sativa, que ese también es un relajante para los gatos, o sea, hay pruebas de que conductualmente también se relajan, pero eso ya también tendríamos que ver con el médico veterinario. Lo que nosotros podemos hacer a primera mano, aromaterapia, poner musiquita, buscamos en YouTube música para gatos, te las ponemos. Y tratamos de hacerles el ambiente más relajado en ese lapso mientras nosotros estamos de reunión, ¿no? Okay. O mientras están los cohetes del 15 de septiembre, o que en teoría ya no deben de estar, pero sabemos que siguen utilizándolos, ¿no? Claro. Ahorita antes de que ya estamos por terminar, esta semana hay por ahí tenemos unas imágenes donde va a haber campaña de esterilización. Ay, para súper todos bien. Los amigos que nos están viendo. Si tienen ahí algún... Bueno, ahorita va a ser el Adoptatón de 4-8 en Nuevo Sur, ahí en la planta alta, fuera del Best Buy. Los esperamos, vamos a estar ahí todos para que puedan ver a los perritos que están en adopción. Ahí, tú, Laura, ahí hemos tenido muy buena respuesta. ¡Ah, qué padre! Sí, fíjate que hemos tenido muy, muy buenos adoptantes de ahí. Y pues estamos ahí muy contentos de vayan, poder llevarlos. Vayan a buscar perritos. Buena oportunidad. Ajá. Y esta semana hay campaña de esterilización para hembra y macho. $300, incluye el medicamento posoperatorio y sutura absorbible. Aquí sí es bien importante, porque una de las causas de que los gatos quieran salir es precisamente no estar esterilizados. Sí. Entonces, es una muy buena opción para, para aprovechar y poderlos esterilizar. Sí. ¿La puedes poner otra vez, Walter? Perdón, nomás puedo poner el teléfono aquí. Ahí pueden hacer las citas por WhatsApp. Aquí se los comparto en los comentarios del video. Es esta semana nada más, o sea, no crean que es algo permanente. Es una campaña que hace la doctora Elena una vez a la semana. Una vez al mes, perdón, una semana al mes. Perdón, estoy escribiendo.
Y pues ojalá puedan aprovechar. La doctora Elena ha tenido muy buena respuesta, gracias a Dios. Sí. Sí hay mucha gente cada vez más que lleva sus gatos. Nos tiene que quedar muy en claro que la esterilización es la forma de ayudar a salvar más vidas, sí, ¿no? Porque gatitos en la calle hay muchos y lo que queremos dejar es que se sigan reproduciendo y sufran, porque es imposible que todos tengan hogar, ¿no? Sí, y pues este programa es prácticamente una campaña constante de esterilización, de no comprar, de todo lo que es el bienestar animal. Y pues, Laura, pues muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Un gusto, gracias. Saludos a Penélope González, hasta San Antonio, gracias por vernos siempre, por estar pendiente, muchos saludos hasta allá. Gracias. Pues bueno, Laura, ojalá más adelante podamos hacer una tercera parte de algo, no sé, más adelante que ya estamos más despejados de tiempos y todo eso, y pues claro que te agradecemos bastante. Una cosa, si me permites decirlo, sí. Viene Navidad, con la Navidad vienen las noches buenas, con las noches buenas las intoxicaciones, entonces tengamos cuidado con nuestros animales y las plantas, ¿no? Sí, gracias, sí. Para estar al pendiente. Y pues bueno, esto fue todo, amigos. Nuevamente gracias, Laura, por estar aquí. No, gracias por la invitación. Y los dejamos con la galería, si hay tiempo por ahí, final. Sí, la van a ver. Y compártanla si están interesados en adoptar. Bueno, ahí están. O los esperamos en la tarde. Y recuerde, en Nuevo Sur, no compre. ¡Adopte!